están? Yo estoy súper feliz el día de hoy. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Ana Gaitán, mejor conocida como Pintor Notes, y bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver en el título de aquí abajito, lo que vamos a hacer hoy es que les voy a enseñar a ser organizadores para su escritorio caseros y con cosas que tenemos en nuestra casa. Pero antes de comenzar, me encantaría que si te gusta este tipo de contenido, bullet journal, apuntes bonitos, papelería casera, te suscribieras en el botoncito rojo de aquí abajito para que no te pierdas ningún video. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a comenzar! Comencemos primero que nada enseñándoles un organizador que yo había hecho hace bastante tiempo. Ya va a cumplirse un año de que lo hice. Y la verdad es que lo hice así como que sacado de mi mente con las cosas que tenía. Agarré una caja de cartón, le pegué como esos tubitos de papel. Luego le puse como esa... ¿cómo se dice? Como ese... es que no sé cómo se llama. Bueno, como una separación para que se viera, para que tuviera varios lugares donde pudiera acomodar cosas. O sea, le pegué pedacitos de cartón. Y luego lo que hice también fue, ya al final de arriba, después, cuando ya lo había acabado, como ven, ya está muy despegado. Bueno, de eso no estamos hablando, ¿verdad? Bueno, le hice unos agujeros para poner mis estabilobos. Fue cuando apenas como que empezaba, y ahí en esa caja que les enseñé tenía mis washi tapes, cuando tenía muy poquitas, cuando las empecé a hacer. Y pues abajo, como ven, tenía tres separaciones. Ustedes lo podían poner parado o acostado. Y se los quise enseñar para que, pues para que lo vieran así como estaba. Y pues como ustedes podrían hacer uno. Así que simplemente yo retoqué como con silicón para que estuviera bien pegado. Y lo dejé secar. Y luego aquí agarré para el siguiente organizador, porque el otro pues simplemente les enseñé cómo era para que se guiaran. Y este sí les voy a enseñar cómo se hace. Tomé una caja de cartón que tenía ahí y marqué más o menos como la altura que yo quería. Y fui cortando, pues se me hizo más fácil cortarlo como de la parte de abajo que de la parte de arriba, porque ya como que ya está armada la... así como la forma que yo quiero. Aunque como quiera yo la desarmé y volteé la caja, porque yo quería que estuvieran las letras por dentro, que no se vieran. Aunque como quiera, pues estaría bien que estuvieran por fuera porque se iba a forrar. Y le corté las dos pestañas de arriba, como ven. Aquí se las corté y simplemente le dejé las otras. Y aquí, como ven, la caja ya está volteada. Y lo que hice fue recortar una orilla para hacer la caja un poco más chiquita. Simplemente como que recorté. Y luego el pedazo que me sobró lo usé para abajo, como para hacer tipo separación. Y simplemente traté de reforzar con cinta. Y luego le puse silicón, como ven aquí, lo reforcé con cinta por afuera y por adentro le puse silicón. No importa si les dejan la cinta por afuera, porque como quiera lo van a forrar, o si lo van a pintar, pues quítenle la cinta, pero refuércelo muy bien con pegamento. Y fue como lo único que hice, pues, para hacer como más chiquito la caja, pero que también tuviera uso la pestaña. Después, en lo que se secaba eso, por eso como que no van a ver que ya terminé como esa parte, ahí todavía no termina. Empecé a marcar en una caja de galletas. Yo siempre que hago así como una caja, trato de usar la parte en donde está la tapa de la caja, como una de las orillas, para que me entiendan. Creo que la mayoría de cajas de galletas están así como que chiquitas, y de algún lado van a tener como un lado donde puedas decir, no, pues puedo usar este lado para hacer el cajón. Y la verdad es que no me la complico mucho. Ustedes pueden desarmar la caja por completo y hacer el cajón, pues, desde un principio. Yo, se me hizo más fácil cortarlo así. Creo que es más práctico. Como ven, yo aquí ya tenía otro que había hecho. Y simplemente como que pego la pestaña de donde se abría la otra caja. Y la otra pestaña. Y se hace la caja. Y también la refuerzo por fuera. Aquí, como ven, hice un cajón más grande con lo que me sobró de la caja, que lo hice de igual manera. Creo que no sé cómo explicarles que hagan una caja desde el principio, pero es muy fácil, no creo que se tarde mucho tiempo. Y simplemente como que medí y ahí quedaban pues exactamente las cajas. No podría darles las medidas exactas de las cajas, pero ustedes pues calcúlenle según lo que ustedes quieran. Yo, la mía fue de 22.4 centímetros de largo
por 11 centímetros de ancho, y pues los cajones pues los hice más o menos de 21 centímetros, que es lo que medía mi caja pues por la parte de enfrente. Entonces aquí les enseño que estaba como que medí los stands, es que no sé cómo se llama, vamos a decirles repisas, ¿no? Se escucha muy formal. Bueno, como los separadores de cada sección, para decirlo así. Simplemente como que los medí y luego después ya los fui pegando en donde medía pues, donde quedaba la medida del cajón, los fui pegando, como ven aquí, pegué los dos. Lo que hice en lo que se secaba pues lo que acababa de pegar, me puse a forrar el cajón. Yo lo quise forrar con papel craft, pero ustedes lo pueden pintar o lo pueden forrar con otra cosa. A mí me gustó así, siento que se vio como bastante orgánico, porque fluía muy bien con cualquier lado, porque pues era papel craft, combina con cualquier cosa. Y simplemente lo fui forrando, ahí fui midiendo como quería forrarlo. Ignoren que ahí agarré la cámara toda rara, bueno, el celular, y tapé la cámara y pues estuvo raro eso. Bueno, pues es lo que tengo que decir, simplemente como que forré los cajones y luego aquí les enseño cómo quedó. Miren, como ven, así quedaron los estantes. Yo iba a poner otro cajón en un lado, pero al final ya no lo hice, puse otra cosa. Y como ven, pues los cajones abren perfectamente. Y ahora lo que yo quería hacer era como ponerle una separación ahí, en donde les estoy diciendo, unas ahí. Quería que tuviera como tres lugares donde pudiera poner cosas. Y ahí le iba a poner como una completa. Ahí todavía estaba pensando en que le iba a poner más, pero acá no, pues decidí ponerle una completa. Aquí pues ya le empecé como que a medir y a pegar como las separaciones, y la verdad es que me gustó mucho cómo se vio, así como se veía como muy ordenado, muy orgánico, se veía muy cool, la verdad es que me gustó. Ignoren que tiene una caja de zapatos arriba, solo quería que se secara más rápido. Y como ven, puse las separaciones que les dije, y pues ya cuando se secó como que quedó así. Como ven, pues no es como que se vea muy bonito que digamos, pero ahorita van a ver que vamos a hacer magia. Y luego aquí lo que hice fue pegarle pues ese pedacito de cartón, que era como donde yo pienso que alguien puede poner sus plumones de 50 o de 100. A mí me copiaron los de 100 y como ven pues se ve bastante fea la caja porque pues no está forrada, y lo que hice fue forrarla. Y ahorita van a ver cómo vamos a tapar eso de la caja, que se le ven como esos hoyitos. La verdad es que eso no me gusta, está muy feito, o sea, se ve muy feito. La verdad es que si lo pintara tampoco me gustaría, se ve bastante feo y no me gusta cómo se ve. Y como tampoco es para mí el organizador, pues dije, lo voy a hacer lo más profesional posible, porque quiero que a esta persona que se lo voy a regalar le guste. Y pues me gustó mucho cómo fue quedando. Como que primero cuando forré el alrededor se veía muy bonito, y luego después cuando hice pues lo que van a ver ahorita de cómo tapar eso. Aquí pues ya no les enseñé cómo seguir forrando, pero aquí miren, les voy a enseñar el secreto. Es tomar una tira, cortarla como más o menos más grande, y después ponerle un poco de silicón, y luego simplemente como que pegarla, pero la tienes que cortar a la mera medida de las orillas. Bueno, aquí como ven vamos a empezar el siguiente organizador. Para este yo voy a usar una caja que tenía ahí de algo que habían comprado, y una caja de perfume, y luego simplemente como que calculé más o menos la medida de la caja. Y después tomé mi regla y empecé a marcar ahora sí cuánto medía la caja y dónde iba a cortar. Entonces pues después de que lo fui marcando de un lado, lo fui marcando del otro, hasta formar como una línea que uniera todas mis marquitas para saber por dónde cortar. Y la verdad es que la caja quedó a la medida y no importó que tuviera un lado como que estuviera roto. De hecho pues no afectó en nada. Y después de eso lo que hice pues, como les digo, fue juntar las rayas. Y después de juntar las rayas tomé mis tijeras y mi cúter y empecé a cortar. Aquí primero emparejé la parte de arriba y luego después tomé mi cúter y hice un agujerito. Y corté con mis tijeras por la línea, así corté todas las partes. Y me quedaron como 5 partes que
La verdad es que creo que fueron más que suficientes. Y luego aquí fui midiendo si cabían pues en la caja, y la verdad es que cupieron perfectamente. Fui checando cómo los quería pegar, y la verdad es que lo que quise hacer fue voltear la caja. Después de voltear la caja para dejarlo blanco por dentro, fui cortando como las pestañas, y la parte de la tapa lo usé abajo para que fuera como que parejo. Ignoren que se escuchan las nieves atrás, solo que pues ni modo que les diga que se callen, pues no, ¿verdad? Bueno, y lo que hice fue después pegarlo, y la verdad es que pues siento que quedaron a la medida. Fue muy raro que quedaran a la medida, pero quedaron como que cuatro formaban pues la caja, por decirlo así. Y la verdad es que no quise forrar las cajas, de hecho me gustaron así. Ustedes saben que me gusta mucho ese color. Entonces dije, no, pues le va a dar otro toque. Y la verdad, una cosa que sí, como que sí le da como a mi escritorio algo como de que está hecho así como que muy casero, fue que simplemente forré la parte de adentro, como ven aquí. Pegué pues el pedazo de cartón y luego pegué eso con bastante silicón, o sea, las cajas con bastante silicón. Y no forré la caja. Aquí, como ven, estoy sacando todo lo que yo iba a meter. Ustedes pueden hacer este mismo organizador, pero más grande, con una caja más grande, con una caja como que tenga como esa forma cuadrada de cuando la cortan, más grande, con la caja también que van a usar, la pueden usar de zapatos, para poder organizar plumones, no sé, lo que ustedes quieran. Yo quería organizar las cosas de mecatrónica. Entonces, pues, como eran componentes muy chiquitos, como que los traía ahí todos revueltos y traía como 5 bolsas, y pues no, mejor quise organizarlos aquí. Como ven, está bastante organizado y me gusta mucho. Y simplemente pues lo dejé ahí para que tener todo en mi escritorio y pues no estar batallando de que pararme por ir por las cosas y así. Aquí les estoy enseñando pues cada uno de los organizadores, aunque el que está al final no se los enseñé a hacer, pues les enseñé cómo era. Aquí les voy a empezar a explicar. Aquí pueden poner washi tapes, lo que ustedes quieran. Aquí como ven es el primer como estante, y luego arriba lo que yo hice fue poner mis plumones de 100, los super tips, para que vean que caben hasta 100 plumones. Y abajo hice los cajoncitos, y lo que hice fue hacerle como un agujerito para que pudiera sacar las cosas. Ahí pueden meter sus sellos, lo que ustedes quieran, ahí en el apartado que está a un lado. Y abajo en el cajón grande pueden meter texturas, pueden meter blondas, lo que ustedes quieran. Y la verdad es que se ve muy 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 bonito. Y como ven, así es como se ve. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Acá pues ya les enseñé, se los acabo de enseñar. Me gusta bastante cómo es que pude tener mis cosas organizadas sin tenerlas que tener allá como que aventadas allá en una bolsa. Y siento que pues siento que se ve bien, se ve ordenado y no batallo para agarrar las cosas. Aquí les enseño como las tres separaciones. Abajo tengo tijeras, acá tengo plumones, en los tubitos de rollo de papel. Abajo tengo texturas, ustedes pueden meter washi tapes. Pueden meter sacapuntas, lápices, lo que ustedes quieran. Pueden poner este organizador acostado, y pues a mí me encantó. Muchísimo este video. Si fue así, no olviden de darle like, suscribirse y compartir. Recuerden seguirme a todas mis redes sociales, que me encuentran como @pintornotes. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Suscribirse y compartir. Ya con Pintornotes. Y bienvenidos a un nuevo video. A la frega. Si también sabes tú, yo neta. Thank you.